Hola, muy buenas jugonas y jugones del extrarradio mundial de la vida de los rascacielos de Tokio. ¿Y por qué de Tokio? Porque yo Tokio... Tokio techo, Tokio techo. Bienvenidos a este nuevo vídeo de The Evil Within. Vamos a jugar al DLC de Assignment. The Assignment, que quiere decir... The Assignment quiere decir el tío que decía así, así. Entonces es el de Asimen, el hombre que dice así, así es como se hace. Así que una vez explicado el título de lo que viene siendo el DLC, vamos a pediros que os suscribáis al canal por un solo motivo, porque si no os suscribís al canal, la NASA va a dejar de existir, se va a llamar Asan, al revés, se va a leer al revés, Asan. ¿Y qué pasa con eso? Pues diréis, pues no pasa nada, mi NASA se llama Asan. No. Asan. Asan es como le doy al botón. Ala, venga. Existían juntos, pero veían las cosas a su manera. Es como si la conciencia de los pacientes llenase los huecos y crease su propia realidad. Notas de Marcelo Jiménez, que es el doctor. Con Mobius. Lo estoy. Lo tengo claro. Anda, mira, capítulo 1, juramento. Y controlamos a Kidman. Muy bien. ¿Kidman qué hace? No tiene visto. No estaba sola. ¿Dónde están todos? No tiene pistola. No. Ah, pega una patada. Bueno. Sí, tiene sigilo. Y sí corre. Oh, pero se cansa echando hostias. Vale. Se queda matarile. Mierda, tengo que salir de aquí. Llevas los zapatos adecuados, para ir por aquí. Amiga mía. Huele a sangre. Avanzamos. Podemos volver.
Eres nuestro refuerzo. No puede ser. ¿Y Joseph? Leslie Withers. ¿Perdón? Necesito que te centres. Necesito toda tu atención. Esto es algo muy serio. Todo lo que hacemos es muy serio. Estoy lista. Estoy lista. Eso espero. Pero ahora tienes que demostrarlo con hechos. Como iba diciendo, tu objetivo es Leslie Withers. Es un paciente del hospital psiquiátrico Beacon. Pero no solo eso. Digamos que nos hace falta para que el sistema STEM funcione. Sin este activo, nuestra investigación no servirá de nada. No entiendo. Beacon es nuestro. ¿Por qué no lo sacamos? Nuestra relación con Marcelo Jiménez, su tutor, es un poco tensa. El chico es una pieza clave. Jiménez quiere activar un prototipo del STEM en Beacon sin nuestro permiso. Y eso sería un inconveniente. No te engañes. Será peligroso. Ven, vamos para allá. Las enfermeras esperan. Anda, mira qué chulo el gatito. Hola. ¿De dónde has salido? Anda. O sea, es para guardar el gato. Curioso, bien. Me gusta. Muy bien. No hay mucho que hacer aquí, ¿no? Hay que irse con el colega. Joder, lo de los tacones. ¿Qué pasa este en la cara, tío? A ver. ¿Cómo que? A ver. Ah, vale, es general el tema. Tienen todos la cara borrada, es como estar soñando o algo así, ¿no? Vale. Vale, no se puede interactuar con ellos. Bueno, esto va a estar cerrado, pero bueno. Solo personal autorizado, estupendo. Seguimos. Entiendo que aquí nos quieren contar un poco más de la historia, ¿no? Creo que es la jugada. Vale, no hay nada que hacer. Si Jiménez activa el sistema, te atrapará. Espero que no lo haga. Pero hemos preparado un suero para evitar la contaminación. Por si acaso. ¿Como una vacuna para protegerme? Más bien, para ocultarte.
Aunque desarrollamos STEM, hay un fantasma en el sistema al que llamamos Rubik y no quiere que entremos. Este suero te protegerá hasta cierto punto. Bueno. ¿Por qué voy sola? No irás sola, irás con tus compañeros de la policía de tu equipo de Crimson. Recibiréis una llamada por radio acerca de un incidente en Beacon. Todo está arreglado. Lo que les pase a ellos poco importa. No son imprescindibles para la misión. Ven, siéntate. Necesitamos a ese chico. Con él podremos cambiarlo todo. Volveré con él. No tengo que recordarte las consecuencias si fallas. La lealtad es muy importante para nosotros. La confianza es un bien muy preciado hoy en día. Te lo preguntaré otra vez. ¿Estás con Mobius? Sí. Lo tengo claro. Ahora espero que demuestres tus palabras con hechos. No retrocedas. Ahora empezaré a contar. Y cuando termine, te haré una serie de preguntas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voy a hacerte una serie de preguntas. ¿Te has sentido abandonada por personas en las que confiabas? Bueno, parece que despertamos. ¿Te has sentido traicionada por personas? Joder, vaya agujita, troncos. Vaya agujita guapa. Ok, estamos jugando. ¿Dónde coño estamos? A ver. A ver, se me va a apagar. Vale. Me queda clarito.
Bueno, aquí hay un tío reventado. No se ve más. Es por aquí, por aquí, por aquí. Otro reventado. Muy bonito. Vale, por ahí puedo pasar. Por aquí también no. No, por aquí no. Así que vamos por aquí. Tío. ¡Socorro! ¡Eh! ¡No! ¡Aparta la luz! ¡Aparta la luz! Espera, voy a ver cómo puedo entrar ahí. Pues a ver, por aquí no creo, ¿no? Vale. Por aquí tampoco. Está cerrada por dentro. Quizá haya otra forma de entrar. Está claro que es aquí. Se están cargando al colega, ¿eh? ¿Te sabe, coño? ¿Quién habrá hecho esto? Vale, ahora vemos por ahí. ¿Estamos en el mismo sitio o qué? Sí, ¿no? Claro, otra vez. Vale. Vale, esto está abierto. Y esto no, claramente, ¿no? Aquí es para allá. Coño. Bueno, solución rápida. Usar la cobertura, ponerse a cubierto y asomarse. Vale. De aquí vengo, vamos allá, ¿no? A ver. Curioso. Aquí, aquí.
ven aquí. Vámonos. Vale. No hay que moverse y recuperas toda la salud. Esto es para esconderse. ¿Y esto qué? Ah, vale. Vale, según la sangre, ¿no? Menos, menos y menos. No, ¿qué he hecho mal? A ver, sería esta, esta, después esta y luego esa. Vale, ahora sí. Fragmento de carta 1. A ver. Vale, esto. Toma ya. Se empuja ahí a la Resident Evil. Coño, pero tenías que ir hacia allí, ¿no? Vale, o sea, el rollo aquí va más de sigilo, por lo que veo. Y ahora que va aire. Ah, muy bien. Y te cierro, ¿no? Bueno, pues ya estás encerrado. Ahora a ver. Aquí vengo, ¿no? No, no estoy un poco perdido, la verdad. Tiki-taka por aquí. Hola, ¿cómo lo llevas? Será por ahí, ¿no? Esconderse. ¿Y tú qué eres? Tarjeta de acceso a la oficina. Vale, tiene mucha sangre, vale. Anda tu puta madre, tú.
coño. Ah, esa sí que es buena, ¿eh? Esa ha sido buena, ¿eh? Y un bicho tocho ahí, vale. Vale, cogemos la tarjeta. Y entonces hay que esconderse. Vaya tela, Leslie dice. No, coña, no. Abre. Aquí donde he encerrado yo al otro, ¿no? ¿Y qué hay para mí? Nada. Entonces, ¿había por aquí una puerta que no podía abrir o qué? Vale. Muy bien, calma, está todo. ¿Ves? Vale. No, no hay nada. A ver. Estado del agente cesado. Autorización no válida. ¿Cómo? ¿Cesado? Igual puedo abrirla con el ordenador. A ver. ¿Hay un ordenador aquí? ¿Bien? ¿Hay un ordenador aquí? A ver, coño, déjame entrar. No. Por aquí, ¿no? Vale, por aquí. Por aquí. Analizando datos. Coño. Vale, y es lo que hay. ¿Te vas o qué?
Esa cosa ha usado la luz. A ver, enfocar con la linterna y mantener. Vale. A ver. ¡Onda, coño! ¡Venga! Sigue con las paranoias el juego, me parece bien. Esto es de antes. Leslie, ¿de verdad está aquí? Pues muy bien. Leslie está aquí. Míralo. Tengo que llegar a él antes que una de esas cosas. O sea, el gato, ¿no? Para grabar. Coño. Baja un pimpollo. Se ha ido. No sé qué... Coño. Veo estos cuadernos verdes en el suelo, me parece que se pueden coger o algo así, ¿no? ¿Vale el sigilo aquí o no? ¿No me vale el sigilo? ¿Qué hijo de puta? ¿No le puedo matar desde aquí? Vale, entiendo la jugada. Entiendo la jugada. ¿Y dónde está el teléfono, tío? Ahí, ¿no? Vale. Oye, que me va a dar una patada. No, coño.
Oye, voy reventada. Buah. Venga, coño, entrar a la habitación. Buah. No corre más, no puedo hacer más. Buah. Joder, todo. Buah. Está la mierda, hombre. Te jode. Vale. Vale, aquí había otra botella. Sí, entonces... Coño. Vale, uno menos. Visto esta, ¿eh? ¿Cómo? Vaya tela. Vale, has buscado un nuevo modelo para verlo. Usa la opción ver. Modelo del elemento principal, vale. Es el logo de... del estudio que hace el juego, perfecto. Venga, vete a la mierda. A ver, ¿dónde cojones me puedo...? No sé lo que se pretende aquí que haga, ¿eh? No entiendo muy bien.
Tarjeta de sala de investigación, vale. Hola. Espérate, cojones. Bueno. Ahora tengo que parar, ¿no? Para subir. Sube. Bueno. No lo olvides. Ahora eres una de nosotros. Vale. Vale, y aquí tengo que enfocar aquí, ¿no? A ver. ¿Cómo es? A ver. Bueno. Entonces cada vez que veamos eso hay que enfocar. Está claro. Está muy cargado aquí. Tras meses de secretos, artimañas y adoctrinamiento, me han llevado a su terrero. Este lugar es cuanto menos complejo. A pesar del aspecto moderno, los estudios que han realizado aquí parece que son de hace un siglo. Este lugar está lleno de historia, e intuyo que solo es uno de los muchos centros que tienen. Instituciones, familias poderosas, parece que son muy influyentes, y eso me ofrece muchas posibilidades. Obviamente, los métodos que he empleado en Beacon han despertado su interés, y les estoy muy agradecido por esta oportunidad. Aunque la mayor parte del trabajo de los investigadores resulta un tanto arcaico comparado con los estándares actuales, me han dicho que no me preocupe por el presupuesto, que solo importan los resultados. Creo que podré compaginar mis responsabilidades con las del hospital, pero Rubén, en comparación, sus estudios son insignificantes, pero resultan asombrosos teniendo en cuenta lo joven que es. Quizá algún día pueda incluso ayudarme con mis investigaciones. Bueno. Esto no es una negociación, doctor Jiménez. La idea es encontrar una solución, por eso subvencionamos la instalación. Lo entiendo. Y le agradezco el tiempo que me ha dado. Ese tiempo tiene un límite y nos estamos acercando a él. Si ya no nos resulta útil, tendremos que buscar a alguien más adecuado. No nos precipitemos. He hecho pruebas con diagnósticos visuales. Y hay algo que me gustaría comentarle. Por favor, sígame. El proyector está en la otra habitación. Vale, entonces hay que ver el proyector, ¿no? Vamos a ver. Qué olita.
Hola, Rubik. Según mis hipótesis, hasta ahora hemos fracasado porque solo hemos usado estímulos visuales y sonoros, influencias pasivas. Incluso los pacientes con capacidad mental limitada rechazan este método. Para cumplir nuestro objetivo, debemos cambiar el enfoque y obtener acceso directo. ¿Y qué es lo que sugiere? Digamos que algo así como un proyecto especial, un proceso químico-mecánico. Con él podremos influir de forma directa en el individuo y quizá incluso acceder a su subconsciente. Tengo los datos en la otra habitación, se los mostraré. Ese vídeo, me lo enseñaron cuando me trajeron aquí. Pues qué bien. No me deja avanzar, ¿eh? ¿Qué más, tíos? Hay que ver aquí. Vale, son todos los... A ver... Hasta aquí, hasta aquí. Llamo sistema STEM. Seguro que tanto a usted como a sus superiores les complace. ¿Dijo que lo había diseñado un alumno suyo? ¿En ese caso usted qué hace? Es una persona inestable. Creo que es mejor que yo siga siendo su punto de contacto en todo esto. Me gustaría ver a esa persona. Así podremos tener una charla muy productiva los tres. ¿Cómo he dicho que se llamaba? Rubén. Rubén Victoriano. Vaya con el doctor. Menudo cabrón está hecho. Hostias. Ah, me ha abierto la puerta. El bicho este feo. Coño, no había ahí. Joder. Muy bien.
me encuentro bien, pero... Venga, vámonos de aquí. En este lugar pasa algo muy raro. Coño. Ahí estaba Leslie antes. Y ahora esos dos, ¿hacia dónde van? Estas puertas no se pueden abrir tan fácilmente, ¿no? Esto tampoco. Esto va hacia abajo. A ver si me deja abrir esta primero. Estado de la gente cesado. Contacte con biometría para obtener autentificación. Vale, mira, biometría. Perfecto. Pues vamos a biometría. Bueno, vamos a pegar una grabadita. Tiene pinta de que nos vamos a enterar más de la historia de Devil Within, cosa que, bueno, puede estar bien. Así que vamos a dejar este vídeo aquí y seguimos en el siguiente vídeo de este DLC. Espero que os esté gustando. Va un poquito más lento, pero el caso es que tiene su rollo. También tiene su rollo que no tengamos armas, que haya que ir más tirando del sigilo. Y bueno, nada, espero que os guste. Ya sabéis, le deis al like, me compartáis, compartidme con el mundo, y también dadle a las campanas al vuelo, echar las campanas al vuelo. Y por supuesto, me gustaría que os suscribierais a este canal, porque si no, quito el vídeo aquí ya. ¡Adiós!